Muy, pero muy buena tarde, amigos de YouTube. Les saludo desde mi canal Arte, Moda y Plantas, Liliana Muñoz, desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali, en la República de Colombia. Ya saben, amigos, que soy orgullosamente colombiana. Amigos, en el video de hoy vamos a hablar de las veraneras, cómo tener veraneras o bungavilas perfectas en maceta, o qué hacer cuando las veraneras dejan de florecer. Las veraneras, amigos, son plantas de tallo leñoso. Son plantas, miren, aquí les muestro el tallito de ellas. Por eso se les dice que son plantas de tallo leñoso, miren. Si usted llega y parte aquí, ella se quiebra como quebrar un pedazo de leña. Hay plantas también que son suculentas. Ya ustedes conocen las suculentas, pero las veraneras están en las plantas que son de tallo leñoso. Por aquí lo podemos observar mucho mejor, miren. Por aquí también. Algunos de ustedes me dicen que las veraneras les dejaron de florecer o de florear, dejaron de dar sus hermosas flores, su hermoso follaje, y se les están quedando peladitas. Amigos, uno de los cuidados o los secretos que tienen las veraneras es que ya son plantas completamente de sol. Para que las veraneras mantengan así de florecidas, debemos de mantenerlas en un lugar donde les dé pleno sol. Acá se las muestro por el otro lado. Las veraneras, de ellas hay una gran variedad, tanto de color de hoja como color de las flores. Miren, por ejemplo, estas hojas amarillas variegadas son preciosas. Es un verde limón. Este otro, miren ustedes, a esta se le llama veranera Juanita. Miren las hojas como son de preciosas, y la flor es bastante diminuta, mientras que hay otras que la flor es bastante grande y la hoja también es grande. Son las que son denominadas las veraneras comunes. En mi caso, yo tengo más veranera Juanita que las otras. Miren, estos colores de las hojas son preciosas. Así no esté florecida la planta, pero la hoja se ve preciosísima. Así que, amigos, para tener veraneras que mantengan florecidas todo el tiempo, es necesario mantenerlas en pleno sol, a sol directo, así como las tengo yo. Miren, están a pleno sol. Miren ustedes. Así que si ustedes compran veraneras porque les parecen bonitas, pero no tienen un lugar donde tenga buena iluminación, donde le dé sol directo, amigos, pues no le van a florecer, solamente se le van a llenar de follaje, y eso que también el follaje tiende a caerse, ya que las veraneras son muy sensibles, amigos, a las heladas o a los lugares oscuros. No les gusta para nada no estar en buena iluminación y sobre todo a sol directo. Les encanta el sol directo. Miren cómo se ven de preciosas estas señoritas. Consejo número 2. Las veraneras no requieren de tanto riego. No les gusta tanto la humedad. Ellas deben de mantener hidrataditas, mas no encharcadas. Amigos, yo les aconsejo que rieguen sus veraneras unas dos o tres veces a la semana. Son plantas que si usted, por ejemplo, sale por ahí a la calle, al borde de los caños, o no sé cómo le dicen ustedes, o las clínicas, amigos, hay bastantes veraneras sembradas. Por ejemplo, aquí en Cali hay una parte donde hay muchas veraneras, y ellas nadie las riega, ya que se encuentran sembradas en suelo directo, pero las vemos siempre florecidas. Son plantas, amigos, que las cuales yo denomino todo terreno, ya que son fáciles de cultivar porque se dan a pleno sol y no requieren de tanto riego. Eso no quiere decir que si usted tiene veraneras en la casa, entonces no las va a regar. No, se deben de regar dos o tres veces a la semana, puesto que usted las tiene en maceta. Es cosa diferente si usted las tiene sembradas en el suelo, porque ellas no sé cómo cogen la humedad, pero en maceta, amigos, ¿de dónde van a sacar humedad?
Bueno, entonces el riego para las veraneras debe de ser 2 o 3 veces a la semana. El sustrato. El sustrato para las veraneras debe de ser un sustrato muy suelto. Miren, ustedes ya saben el sustrato que yo utilizo y es un sustrato que es a base de tierra de capote, cascarilla de arroz, estopa de coco triturada. Ya ustedes saben, ya han visto cómo lo preparo. Bueno, en el canal hay varios videos en el cual yo lo explico. Les voy a dejar un enlace para que vayan y aprendan a preparar el sustrato. Ese sustrato, amigo, le queda muy bien a cualquier clase de plantas, incluyendo las suculentas, veraneras, helechos. Mira, aquí tengo una muestra. Bueno, amigos, y les voy a mostrar el sustrato que tienen ellas, que es este mismo, pero ya llevan tiempo sembradas en esa maceta. Bueno, vamos a ver el sustrato, cómo está. Como les digo, ya tienen tiempo sembradas aquí. Ya ustedes saben el tiempo que llevan. Y vamos a, con un palito, a menear. Quitemos este montecito. También hay que mantenerlas limpias de todo esto que les va saliendo, porque a veces esto retiene mucho la humedad y tiende a traer plagas. Entonces debemos de limpiarles todo este montecito que les va saliendo para que ellas mantengan también muy bonitas. Y miren el sustrato, miren cómo está de sueltecito, está muy bonito. Miren ustedes, está bastante, bastante suelto. Por eso les aconsejo que le coloquen un sustrato que drene muy, muy bien, como el que les acabo de mostrar, que es a base de tierra de capote y cascarilla de arroz. Miren, le falta limpieza a estas señoritas. Están llenas de monte. Miren todo esto. Debemos de sacarla. Usted dirá, pero ¿por qué no muestran las tiene limpias? Las dejé así, amigos, para poderles mostrar a ustedes. Ustedes saben que con las plantas hay que mantenerles haciendo mantenimiento. Miren, todo este montecito es necesario sacárselo. ¿Para qué? Para que ellas mantengan limpiecitas y no haya proliferación de pronto de hongos o de plaga, porque todo esto así trae cochinilla. Y otra cosa muy importante, cuando ya se ha bajado tanto como está esta, es necesario volver a colocar sustrato en ella. ¿Para qué? Porque cada vez que regamos el sustrato tiende a irse aplanando o aplastando. Entonces debemos de quitar todo el monte y rellenar la maceta nuevamente. Miren, por ejemplo, cómo está este. Entonces rellenar siempre la maceta de un buen sustrato. Otro consejo muy importante, amigos, es la fertilización de estas hermosas señoritas. La fertilización se debe de hacer, como son plantas que se riegan unas 2 o 3 veces a la semana y tiene un sustrato bastante, bastante ligero o bastante que drena bien, tiende a perder bastante nutrientes, ya que a esta planta le encanta florecer. Entonces tiene un desgaste de fertilizantes o, bueno, de vitaminas o minerales, digámoslo así. Entonces debemos aplicarle fertilizantes que contengan los 3 macronutrientes. Siempre les digo, las plantas se deben de fertilizar con fertilizantes que contengan los 3 macronutrientes, como lo son el fósforo, el nitrógeno y el potasio. Las veraneras, amigos, dejan de florecer cuando se tienen en un lugar que no le dé abundante sol. Como les digo, ya deben de estar a sol directo para que mantengan esta hermosa floración. Y también dejan de florecer porque no cuidamos el sustrato, y otro punto importante, porque no las fertilizamos, ya que estando en maceta, como les digo, es muy diferente a la planta estar completamente en el suelo, porque del suelo agarra varios nutrientes, pero en una maceta hay que echarle nutrientes para poder que ellas mantengan así de florecidas. Bueno, vamos a utilizar los 3 macronutrientes, como lo es el fósforo, el nitrógeno y el potasio. Y esto viene granulado, mire, en estos gránulos. Vamos a darles un poquito aquí mejor. Este, por ejemplo, se llama 10-30-10. No importa el nombre del fertilizante, amigos, con tal que tenga los 3 macronutrientes, como lo es el fósforo, el nitrógeno y el potasio. Miren,
Como les digo, no importa el nombre del fertilizante. Fíjense bien que contengan fósforo, nitrógeno y potasio, ya que todo fertilizante tiene esos tres macronutrientes, pero también tiene lo que es el azufre, el magnesio, el zinc y otros más. Como les digo, no importa el fertilizante. En mi caso yo utilizo 10-30-10, pero también utilizo lo que es el triple 15. ¿Cómo se aplican los fertilizantes en las veraneras? Los fertilizantes se pueden diluir en agua. Ejemplo, 2 cucharadas de este fertilizante, que es 10-30-10 o de triple 15. Pueden colocar 2 cucharadas en 5 litros de agua y lo diluyen y van a regar sus veraneras. O también lo pueden hacer en seco de la siguiente manera. Tú que no. Para fertilizar en seco, amigos, es bastante fácil. Lo que hacemos es abrir un pequeño hoyito en el sustrato. Miren cómo está de suelto. Abrimos un hoyito en el sustrato de esta manera. Si ustedes quieren, no lo hacen tan profundo como ustedes quieran. Lo hacen alejadito de la raíz. Van a tomar un puñadito más o menos así, que es como una cucharada de fertilizante, lo van a colocar allí y lo que hacen es que tapan. Y esto, amigos, cada vez que nosotros reguemos las veraneras o las plantas, porque también lo aplico a las otras plantas, lo que hace es que va fertilizando la planta gradualmente. Miren, por aquí tengo un Jurassic Park. Miren, pues ahí lo dejo. Entonces, cada vez que reguemos, va a hacer su trabajo gradualmente. A eso, así como le acabamos de poner el fertilizante, yo le llamo fertilización en seco y es bastante, bastante bien. ¿Cada cuánto se debe fertilizar? Como les digo, cada mes o cada 2 meses, dependiendo la necesidad de la planta. Se deben de fertilizar cuando están florecidas, no importa, amigos, cuando se lo coloque, pero sí es necesario colocarle. En mi caso, yo les coloco, no importa si están florecidas o no, porque ellas también tienen unos días en que descansan. No todas las plantas mantienen florecidas todo el tiempo, amigos, no. Las plantas tienen su momento de descanso o de dormición. Ejemplo, las veraneras florecen 15 días, están espectaculares, y otros 15 días están descansando, están revitalizando. Entonces es ahí donde toman los fertilizantes o nutrientes que le hemos acabado de colocar. Bueno, hay unas que descansan mientras otras están florecidas, porque no todas las compramos y fertilizamos de pronto al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, mientras que unas están florecidas, otras están descansando, otras están durmiendo, digámoslo así, de la floración. Bueno, amigos, por eso es que decimos que son plantas que florecen todo el tiempo, pero es por eso. No es que mantenga una sola planta florecida todo el tiempo o todas al mismo tiempo, no. Es el tiempo en que las compramos y el tiempo en que las fertilizamos. No sé si me hice entender. Bueno, amigos, vamos a ver otro secreto para mantener esas veraneras preciosas. Otro secreto para mantener consejo para mantener las veraneras hermosas, veraneras o jungavilas, me equivoqué, hermosas y florecidas, amigos, y con bastante follaje y floración, es la poda. ¿Cuándo se deben de podar? Cuando estemos en luna menguante, amigos. Siempre les digo y les repito lo mismo, cuando se está en luna menguante es que se debe de podar. ¿En dónde se podan? Bueno, vamos a ver por aquí una que no tenga floración. Mire, por ejemplo, esto es lo que le digo. Hay algunas que están totalmente florecidas, pero otras están despertando apenas de la dormición. Ejemplo, esta ya va a dormir, ya está dejando de florecer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podamos para que se ponga bonita. Lo hacemos de pronto con la mano así, porque ya quiebra muy fácil, ya que es una planta leñosa. Miren, que quitamos todo esto, hacemos una buena poda, mire todas esas cositas. Cuando ellas dejan de florecer, nosotros quitamos todo esto. Ellas quiebran bastante, bastante fácil. Y les cuento que estas plantas se dan muy grandes, se dan grandísimas. Bueno, esta no me... eso. Quitamos todas las punticas,
de esta manera. Por aquí yo ya le venía quitando. Miren lo fácil que es ir podando la planta. Y aprovechamos cuando estén en dormición para hacer las podas. Y se podan siempre en luna menguante. Ustedes me han dicho que les explique cuándo es la luna menguante. Les voy a mostrar. Bueno, les voy a mostrar aquí, amigos. A mí siempre me gusta buscar aquí en Google el calendario, una página que me encanta, y es el calendario del jardinero y el agricultor. Entonces nos venimos por aquí y buscamos, miren, es esta página. Esta página me encanta porque, miren lo que contiene. Entonces nos venimos aquí al mes donde estamos, ejemplo, hoy estamos a 26, o sea que de 26 de febrero, miren. Nos ubicamos aquí y aquí nos dice en qué luna estamos. Miren, apenas comenzó la menguante. ¿Qué se puede hacer en luna menguante? Miren, se puede hacer época generalmente favorable para sembrar y plantar algunas plantas. Bueno, acá época generalmente favorable para realizar todo tipo de tareas en el jardín. Miren, buena época para la siembra y la plantación de verduras de raíz. Aquí dice época adecuada para eliminar y arrancar malas hierbas. Miren, todo lo que se puede hacer en luna menguante. En este día no es recomendable hacer conserva de fruta. Mire acá y viene marcadito. Y mira aquí. Bueno, esto ya es como un signo. Aquí dice época no favorable para recoger fruta. Bueno, amigos, yo les aconsejo que se busquen esta página. Esta página es, se llama calendario del jardinero y el agricultor. Entonces ustedes se vienen aquí, por ejemplo, vamos a buscar el mes de marzo y seguimos buscando, vamos a ver cuándo se acaba la menguante. Ver calendario completo, vamos a ver. Aquí ya nos ubicamos en el mes de marzo, como ya está para acabarse febrero, entonces nos vamos aquí a donde están las lunas y seguimos buscando. Todo esto es menguante, miren, todo esto es menguante, pero aquí el 10 de marzo entramos a luna nueva, miren, luna nueva. Entonces ya el 11 comienza la creciente y así, amigos, les es muy fácil a ustedes, miren, guiarse por este calendario. Les aconsejo que busquen este calendario, calendario del jardinero y el agricultor. Así ustedes escriben en Google, calendario del jardinero y el agricultor, y allí les va a salir. Y saben, amigos, a mí me encanta esta página. Esta página es una página española y ustedes saben que aquí en Colombia es un país tropical. Es un país tropical que nosotros podemos hacer, bueno, todo el tiempo las plantas mantienen florecidas. Aquí también se puede, por ejemplo, hacer trabajos todos los días. ¿Por qué? Porque no tenemos estaciones. Es un país tropical. Entonces, pero esta página, amigos, es una página, vamos al mes de marzo, es una página española y ustedes saben que en España, en Europa y otros países se dan las estaciones. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo porque a veces ustedes me preguntan cómo hacer si están en primavera, que si están en otoño. Amigos, yo la verdad de eso no sé mucho o casi nada o nada. Porque como les digo, yo estoy en un país tropical en el cual las plantas permanecen florecidas casi todo el tiempo, dependiendo del cuidado que nosotros les demos. Pero este calendario les va a ayudar muchísimo a ustedes. Pero sí me gusta guiarme por este calendario. Entre Colombia y España apenas nos llevamos 7 horas. España nos lleva 7 horas. Entonces, por ejemplo, miren. Aquí dice la hora en que van a ver los cambios. Aquí, por ejemplo, el 25 de marzo comienza la luna llena otra vez para luego entrar a menguante. Entonces, ¿a qué horas comienza la luna? Por ejemplo, comenzaría a las 21 horas con 37. Sería la última luna creciente para ya entrar a la luna
llena y luego comenzar a menguar. Bueno, amigos, les aconsejo mucho esta página porque aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el 24 de marzo estamos en creciente y se pueden hacer los siguientes trabajos. Ponen el cursor aquí y miren todo lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Así que se las aconsejo. Amigos, a las veraneras también les da plaga, claro que sí. Ustedes pensaban que no les daban plaga, sí señor, sí les da plaga. Por aquí tengo una que también les da plaga y les da hongo. Ejemplo, mire, esto es un hongo. Esto que está por aquí y esta variedad, mire, esto es un hongo. Esta variedad de veraneras, por eso que a mí no me gustan las veraneras comunes, miren, porque ella les da mucho, mucho hongo. Entonces toca que sales aplicando plaguicidas. Mire, esta es una veranera común a comparación de estas otras. Sus hojas y su follaje y sus flores son muy sanitas. Pero las veraneras que son más comunes, por ejemplo, como esa, como esas que están aquí, casi no florean y sí les da bastante, bastante hongo o plaga. Las plagas son, ejemplo, la cochinilla algodonosa. Persiguen mucho las veraneras y los hongos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Fumigarlas con plaguicidas y para los hongos colocar fungicidas, ya sean caseros o químicos. Bueno, los caseros, amigos, hacen su efecto y su trabajo, pero lo hacen muy despacio. En cambio, los químicos erradican casi que de inmediatamente las plagas. Pero los hongos sí se demora un poquito. Bueno, en estos días les voy a enseñar a preparar un plaguicida que me ha funcionado bastante, bastante bien. Bueno, otro secreto, amigos, o consejo es que las veraneras deben de estar en macetas bastante, bastante anchas y profundas. Así como ustedes ven estas, miren, están en macetas bastante profundas. Están en maceta número 34, que son bastante anchas y bastante profundas, para mantener veraneras o bungavilas perfectas, que estén muy hermosas y sobre todo, amigos, no se olviden de tenerlas a pleno sol, así como están estas. Miren, no están debajo de ningún techo, sino que están a sol directo. Bueno, amigos, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste. No olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Y no olviden de dejar su dedito arriba indicando que les gusta. No olviden también de unirse al canal para que convertirse en miembros de él por una suma módica de 10,000 pesos colombianos y en dólares serían como $3, amigos. Ahí ustedes tendrían derecho a videos exclusivos solamente para ustedes. Los que son miembros podrían acceder a ellos. Y también tendrían respuestas a sus preguntas casi que inmediatamente. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video. Que estén muy, pero muy bien.